Bienvenidos a Vocales Radio. Hoy es jueves 26 de abril del 2018. Los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre. Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad. Gracias a usted que nos hace favor de seguirnos, que nos hace favor de sintonizarnos todos los días a través de la red que compone 10 estaciones enlazadas para todo el estado de Hidalgo. Vamos a iniciar las vocales radio, ya están al aire. Nuestros números telefónicos en cabina 7110848 y 7110169. Gracias a usted por seguirnos en el YouTube, ahí estamos, también en Facebook y por supuesto en el Twitter. Aldo y su dron que vuela por los aires de Pachuca. Hay un paro de policías en el Mineral de la Reforma. Todos los guardianes del orden, los oficiales de policía del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, uno de los más grandes de Latinoamérica, conurbado a la capital hidalguense, pues no tiene policía esta mañana. Aldo, tú estás ahí, cuéntanos, buen día. Así es, Andrés. En estos momentos, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mineral de la Reforma realiza un paro de labores debido a que ciertas inconformidades que tienen, de acuerdo con personal de la policía, exigen un seguro médico eficaz debido a que el que tienen solo cubre mínimos incidentes. Asimismo, piden un mejor salario, pues hay elementos que solo ganan 5,000 pesos. Asimismo, el apoyo de bares de despensa solicita la presencia del alcalde Raúl Camacho Baños para que resuelva sus exigencias. Este paro que inició muy temprano hoy por la mañana ya traía un antecedente ya hace varias semanas, meses. Los guardianes del orden, la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, se había manifestado, había también un conato ahí de paro, de suspensión de labores. Finalmente no han llegado a ningún acuerdo y el tema es que hoy Mineral de la Reforma amanece sin vigilancia. Así es, de hecho, comentan los elementos que no van a salir hasta que el alcalde llegue. ¿Y esto como para cuándo? ¿No han dicho? No, de hecho ya mandaron el asistente del asistente del asistente a hablar con ellos. Bueno, pues a ver si este teléfono de larga distancia, estas palomas mensajeras, pues llegan a su destino. Y pues ya sea el presidente Raúl Camacho Baños o el, pues alguna autoridad del municipio, el secretario municipal, síndico, procurador, alguien atiende este asunto y lo resuelve, porque de entrada pues puede causar otras circunstancias funestas, desagradables para los habitantes de Mineral de la Reforma el simple y llanamente pues no contar con policía. Hay que recordar que la policía municipal de pues no solamente de Mineral de la Reforma sino de cualquier ayuntamiento se paga con dinero de los impuestos, se paga con dinero público. Así que bueno, así como que suspender labores nada más porque yo quiero, es algo verdaderamente complicado y deja a merced de cualquier circunstancia, ¿eh? De cualquier circunstancia, yo no le estoy tratando de hacer aquí apología del delito, de la violencia. Creo que ya se cortó nuestra llamada con Aldo, pero bueno, es el reporte que nos está dando desde el Mineral de la Reforma, municipio conurbado de la ciudad de Pachuca, donde hay una huelga, hay un paro de labores, pues, de policías municipales, imagínese usted. Y bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Aldo. ¿Ya nos escuchas ahí, Aldo? Sí, ya, perdón. Bueno, ¿y aproximadamente cuántos elementos están en paro en este momento, Aldo? Alrededor de 170 elementos. Son 170 elementos, prácticamente todos, ¿no? Uno de los problemas que tiene Mineral de la Reforma es que el déficit de policías es importante en relación al número de habitantes que tiene este municipio, Aldo. Sí, principalmente es este problema y sabes que no tiene seguridad todo este municipio debido a que se encuentran en el cuartel. Bueno, pues vamos a continuar con las vocales. Si hay alguna novedad nos volvemos a comunicar, si hay tiempo, claro, y seguimos informándole a la ciudadanía sobre este paro de actividades de la policía en Mineral de la Reforma. Gracias, Aldo. Buen día. Muy bien, Aldo y su dron, usted puede verlo, puede seguirlo en su página de Facebook. También ahí está sus fotos, sus videos, y también están, perdón, en la página de las vocales. Gracias, Aldo y su dron. Bueno, estamos
preparando unas entrevistas, pero bueno, en cuanto estén listas vamos a platicar sobre eso. Le comento rápidamente, ayer la encuesta sobre preferencia electoral del candidato a senadores y presidente de la República que presentó el Colegio Libre de Hidalgo, en cabeza Sarkis Mikel Heitani, que es pues el presidente del colegio, el director del Colegio Libre de Hidalgo, y que ayer en exclusiva nos trajo aquí a la mesa de las vocales radio, bueno, pues generó, muchísimas gracias, generó de verdad, inquietud, levantó expectativa, pudimos a subir varias de estos reactivos que la encuesta presenta a la página de Facebook de las vocales, mucha gente que está en los contactos, a quien todos los días les enviamos el link del programa en YouTube, también lo vieron, lo comentaron, y bueno, les vamos a seguir platicando en el transcurso de la semana, de los días, los diferentes reactivos, los diferentes resultados, el método incluso que utilizaron para levantar esta encuesta, el método estadístico que se presentó para tal, y créame usted, muy interesante el resultado, más de uno se apanicó, así, esa es la palabra, sí, no sé si la Real Academia de la Lengua Española ya permite el término se apanicó, pero yo usaría otro término que sí está en la Real Academia, pero que no me permiten los micrófonos, la decencia, la moral y las buenas costumbres decirle, pero lo cierto es que es increíble cómo este tipo de situaciones puede exhibir, ¿no? Cuando no hay proyecto, cuando no hay trabajo, cuando no hay certeza sobre lo que uno está haciendo, bueno, pues presentar una encuesta como esta, presentar un sondeo de opinión, pues puede generar pues un infarto al miocardio, ¿no? Un aneurisma y cosas así. Angélica García Arrieta, candidata al Senado por el Movimiento de Regeneración Nacional, es la candidata que hoy vamos a entrevistar. Le agradezco muchísimo que espere en la línea, porque como usted bien lo sabe, los micrófonos de Radio y Televisión de Hidalgo se abren en estricto apego para cumplir con la ley electoral de nuestro estado, siempre en apego a la legislación en la materia, y bueno, hoy tenemos en entrevista a Angélica García Arrieta, candidata de Morena al Senado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, candidata, buen día. Buenos días, Andrés, con el gusto de saludarle a usted y a su auditorio. Le agradezco muchísimo que nos tenga paciencia en la línea telefónica, estamos tratando de resolver pues todas las vicisitudes técnicas que siempre presentan estas cuestiones, pero con el gusto de saludarla. Cuéntenos, ya casi un mes de campañas, ya casi un mes de recorridos, de contacto con la gente, de ir y venir a lo largo y ancho del estado. ¿Qué es el primer saldo que usted maneja sobre esta campaña que encabeza Angélica García Arrieta, candidata al Senado por Movimiento Regeneración Nacional? Pues mire, hemos tenido bastante aceptación en la ciudadanía, ha sido exactamente un caminar por algunos municipios del estado donde hemos recibido el apoyo de la gente. En estos recorridos, tengo entendido que ya llevan dado buena parte del estado, que continuará con estas jornadas, con esta estrategia, de lo que le cuenta la gente, de lo que le, pues desafortunadamente es la constante que he podido entender de todos los candidatos y candidatas que he tenido la oportunidad de entrevistar en este mes. Hay malestar, la gente se queja, ¿no? Sí, de que los políticos nada más vamos a pedir el voto y que nunca regresamos, o sea, es el sentir generalizado de la gente. La gente tiene mucha desconfianza, la gente ya no cree en que realmente podamos hacer algo por ellos, que los podamos ayudar. Pero yo estoy tratando directamente con ellos, les estoy pidiendo su confianza, su apoyo, y he tenido muy buena respuesta. ¿Qué le dice la gente? ¿Cuáles de las, si tuviéramos que hacer un listado de las demandas, de las quejas, de las inquietudes de la población, cuáles serían las principales tres solicitudes que le hace la gente a Angélica García Arrieta, candidata al Senado por el Movimiento de Regeneración Nacional? La falta de agua es una constante desde Tizayuca hasta Huasteca, la Sierra,
y también la falta de oportunidades para los jóvenes para estudiar, para prepararse, es otra de las cosas que nos están solicitando. Y otra muy delicada que también pretendemos atender de forma inmediata es la salud. Los centros de salud que tenemos en el estado de Hidalgo carecen de enfermeras, de médicos y de medicamentos. Entonces, la gente quiere que se le preste atención médica porque es muy costosa, las distancias son muy largas y pues de eso depende la vida de hombres y mujeres, niños, adultos, de la mayoría de los ciudadanos. Es muy interesante lo que nos dice, porque cada distrito, cada región del estado, como nos lo acaba de mencionar, pues tiene su particularidad, su problemática pues individual, pues, y cada una, pues ahora sí que en los recorridos se manifiesta. De las actividades que tendrá para los próximos días, ¿dónde va a estar? ¿A dónde pueden ir a ver Angélica García Rieta? ¿Con quién se va a reunir? ¿Cuáles son las actividades próximas para la candidata al Senado por Morena? El día de hoy tenemos un evento en Tamazunchale, San Luis Potosí. Vamos a ver si podemos concretar un proyecto de las cuatro huastecas. Queremos hacer algunas actividades en forma conjunta, ya que nos atañen los mismos problemas. ¿Sí? A partir de mañana estaremos recorriendo el Distrito 7 con cabecera en Tetrapulco. Esta reunión interesante, ¿no? Porque mucha gente no identifica a Estado Hidalgo con una región como parte de la zona conocida como la Huasteca, ¿no? Todo el mundo cree que solo hay tres huastecas, la veracruzana, la tamaulipeca y la de San Luis Potosí, pero son cuatro, con la de Hidalgo, la región más muy, muy importante para nuestro estado, que es la Huasteca hidalguense. Oiga, candidata Angélica García Rieta, y bueno, nos están escuchando pues prácticamente en todo el estado a través de 10 estaciones enlazadas aquí en el sistema de radio. Si usted tuviera que darle un mensaje de el primer mes, los primeros 30 días de campaña al electorado, tuviera que enviarles pues el sentir de Angélica García, ¿qué les diría? Pues voy a estar trabajando con la gente muy cerca, he estado conociendo realmente todas las carencias que tienen y trataremos de manejar leyes, decretos, para que tengan exactamente lo que merecen, lo que por derecho les corresponde. Estaríamos trabajando muy, muy de cerca a la gente porque es lo que ellos quieren, quieren políticos diferentes, quieren que realmente nos visitemos, que estemos al pendiente de su situación en los diferentes municipios del estado. Estamos trabajando, reitero, muy de cerca, estamos viendo la forma ya de avanzar un poco para disminuir la falta de atención que tienen los ciudadanos de la Sierra y de la Huasteca. Al día de hoy he recorrido 40 municipios y bueno, ya tengo una lista enorme de peticiones. ¿Ya tiene un diagnóstico más o menos general de lo que le está pidiendo el electorado a lo largo de estos recorridos? Me decía que para mañana en Tepeapulco, ¿verdad? Estamos en Tolcayuca. En Tolcayuca, posteriormente estaremos en Villa de Tezontepec y el día viernes tenemos una reunión con el citatario en la comunidad o en el de Acayuc, que es el municipio de Zapotlán. Claro, muy bien, pues Angélica García Rieta, candidata al Senado de la República por Movimiento de Regeneración Nacional. Yo le agradezco muchísimo que nos regale unos minutitos para las vocales radio esta mañana para platicar con pues, el auditorio de todo el estado, 10 estaciones enlazadas en este momento en todo Hidalgo, escuchando las propuestas, el sentir de Angélica García Rieta, candidata al Senado por Morena. Candidata, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Andrés, por darme la oportunidad de dirigirle a tu auditorio. Que tengan un excelente día. Muy buenos días. Seguramente en
próximas fechas, además que arranque, avance un poquito la campaña, volveremos a platicar. Gracias, Angélica García Arrieta, candidata al Senado por Morena. Y vamos a ir a un corte comercial y regresamos a las vocales. Volvemos a las vocales, gracias por sintonizarnos, el 7110848 y el 7111069 están listos para recibir sus mensajes. Le decía que Radio y Televisión de Hidalgo, en aras de fortalecer la cultura política electoral de nuestro estado, pues siempre en estricto apego a la legislación en la materia, abre sus micrófonos a todos y cada uno de los actores políticos de las elecciones 2018, por lo que en este momento le quiero dar primero las gracias por estar aquí de cuerpo presente en la cabina del 98.1 y por supuesto las gracias por venir esta mañana a las vocales a Nancy Janet Luna, que es candidata a diputada federal por el distrito 3 Actopan de la coalición Partido Acción Nacional Movimiento Ciudadano PRD. Nancy, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a ustedes por brindarme este espacio y darme la oportunidad de acercarme a los hidalguenses. Bueno, tenemos un formato, se lo decía antes de iniciar, es el formato que Radio y Televisión, que el Instituto Estatal Electoral nos ha dado para pues equilibrar no solo los tiempos, sino las preguntas a todos los aspirantes. En este caso, yo empezaría diciéndole a Nancy Janet Luna, candidata a diputada federal por el distrito de Actopan, que es el distrito más grande en la cuestión federal para nuestro estado. ¿Cuáles son los municipios que integran este distrito? Efectivamente, tenemos el distrito más grande, con 19 municipios. Estos municipios son Actopan, Ajacuba, Atotonilco el Grande, El Arenal, El Oxochitlán, Francisco y Madero, Huasca de Ocampo, Juárez Hidalgo, Mestitlán, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mixquiahuala, Omitlán de Juárez, San Agustín Mezquititlán, San Agustín Tlaxiaca, Tepepango, Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Mixquiahuala y Zacualtipán. Un distrito que, como usted lo acaba de escuchar, además de extenso, tiene municipios asentados en el Valle Mezquital, en la Sierra de Pachuca, en la Sierra de Hidalgo, y bueno, con una, entiendo, dificultad, por así decirlo, por una problemática en cada una de sus regiones. Usted ya empezó sus recorridos, ya inició su campaña, estamos prácticamente cumpliendo un mes de recorridos. ¿Qué le dice la gente? Lamentablemente, en cuanto a tiempos, vamos atrasados. Tuvimos ahí un pequeño detalle, se estaban buscando los mejores perfiles, el mejor representante del frente, y estamos arrancando el día de hoy precisamente. Digamos que llevamos un poco de retraso, sin embargo, estamos reforzando para poder abarcar la mayor cantidad de municipios a los que podamos visitar. Queremos acercarnos a la gente, queremos conocer sus necesidades, queremos estar cerca. Entonces empezamos hoy con algunos recorridos y vamos a ir hacia todos lados. Queremos alcanzar todos estos municipios. Sé que será difícil por el corto tiempo que ya tenemos, porque ya perdimos unos valiosos días, pero empezamos a trabajar fuertemente y esperamos en pocos días tener ya algunos conocimientos de las necesidades de los municipios. La candidata Nancy Janet Luna Zúñiga, que es aspirante a diputada federal por el distrito 3 Actopan, yo le preguntaría, y en este arranque de campaña pues que hoy tiene usted, ¿cuáles serían los principales planteamientos que le haría usted, que le propone usted a la gente? ¿Qué le va a platicar, qué le va a proponer en estos recorridos pues al electorado del distrito de Actopan? Claro que sí. Pues lo principal, la participación de los hidalguenses. Yo creo que ya es momento de que se escuche nuestra voz, que se escuchen nuestras necesidades, y una vez que escuchemos estas necesidades, podamos ser dignos representantes de estas voces en el Congreso para un crecimiento de nuestra entidad. También quiero que generemos estructuras que impulsen programas productivos en cuanto al desarrollo agrícola, que es muy importante, es la base. Queremos crear y desarrollar programas de salud para los hidalguenses. Sabemos todas las necesidades que hay. Potencializar el desarrollo turístico de nuestros pueblos mágicos, que dentro de este distrito tenemos varios pueblos mágicos. Y si potencializamos ese desarrollo, vamos a tener una mejor estabilidad económica. También queremos fortalecer programas educativos y deportivos de nuestra niñez y juventud. He trabajado mucho tiempo dentro de la labor social para el crecimiento deportivo. El año pasado recibí el Premio Nacional a la Excelencia Profesional en el Senado de la República por esta labor y quiero seguir trabajando en ello. Creo que nuestra juventud y nuestra niñez no es el futuro, es nuestro presente.
y en el modo que impulsemos la educación, el deporte, la salud, vamos a tener un crecimiento en Hidalgo enorme. Este diagnóstico que nos hace usted del Distrito 3, Atopan, ¿no? Es un distrito que tiene una gran ascendencia en la cuestión agrícola, tiene un potencial turístico importante, sin duda, pues el tema del magisterio de los jóvenes, de los muchachos, en todo el estado, es fundamental. Lo que nos reitera usted, el asunto de fortalecer el apoyo a la juventud, a la niñez, es fundamental. Si tuviera que destacar tres aspectos básicos de su trabajo, de su propuesta, ¿cuáles serían estos tres aspectos básicos? Agricultura, salud y participación ciudadana. ¿Cree que este hartazgo, he tenido la posibilidad de entrevistar ya un montón de, con todo respeto, un montón de candidatos a lo largo del mes, todos convergen en una cuestión: la gente está harta, ya no quiere saber de los políticos, ya no quiere oír más promesas. ¿Cómo llegar con un nuevo argumento? ¿Cómo llegar con una nueva fórmula? Antes que nada, soy ciudadana. No he participado en la política antes. Soy una ciudadana como todos, que está cansada de lo mismo. Que entiende que la gente no quiere más promesas, que quiere que trabajemos para ellos. Entonces mi propuesta es de ciudadano a ciudadano. Que como ciudadanos nos unamos, trabajemos juntos y expongamos nuestras necesidades. Es importante decirle a la gente que estamos platicando con Nancy Yanes Luna Zúñiga, que es aspirante del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadana, a la Diputación por el Distrito 3, Actopan. En este nivel que usted nos platica, en este rubro de la ciudadanía, hay desencanto, sobre todo en el sector del magisterio, en el Distrito 3, Actopan. Es un distrito donde históricamente estuvo asentada la Normal del Meche, y bueno, hay un montón de maestros en todo este distrito. ¿Qué le diría usted a la gente que está involucrada con la educación en el Distrito 3 de Actopan? Que queremos hacer cambios, que entendemos su molestia, su enojo, que estamos trabajando, queremos trabajar para cambiar esto. Como ciudadanos, como madre, entiendo las necesidades de los jóvenes, de mis hijos. Quiero la mejor educación, igual que cualquier padre para ellos. Y sé que el trabajo que realizan nuestro magisterio es enorme. Ahí está el futuro de nuestros hijos. En sus manos dejamos una responsabilidad enorme y no podemos dejarlos solos en este trabajo. Tenemos que impulsar la educación, tenemos que apoyarlos y verlo desde otro lado, no desde el modo político, sino desde el modo de crecimiento de nuestros hijos, del modo desde la perspectiva de madre y buscando siempre el ganar para todos, que nuestros maestros ganen, que nuestros hijos ganen, que como padres y como hidalguenses todos tengamos un equilibrio. Tenemos un minutito más, Nancy Yanes Luna Zúñiga, candidata a diputada federal por el distrito 3. ¿Dónde va a estar en estos días? ¿Dónde la gente la puede ir a ver? ¿Dónde puede usted platicar? La gente puede platicar con usted. Claro que sí. Tenemos ya una casa de campaña. La casa de campaña está en el centro de Actopan, abierta para cualquier persona que quiera acercarse a nosotros. Estamos dispuestos a escuchar. Vamos a estar caminando, tocando puertas, acercándonos. Vamos a estar en Mixquiahuala, en Actopan, en el Arenal y cualquier otro municipio del valle. Vamos a empezar a subir hacia la sierra. Muy bien. Pues es Nancy Yanes Luna Zúñiga, candidata del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de Revolución Democrática a el Distrito 3 de Actopan. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por darnos la exclusiva de este arranque de campaña. ¿Algún mensaje que quieras? Claro que sí. Quiero agradecer a la coalición Frente por Hidalgo por darme la oportunidad como ciudadana de levantar la mano y participar. Especialmente a la vanguardia progresista, que creo que está abriendo muchas puertas a los ciudadanos y a los jóvenes. Nos está mostrando que podemos participar, que podemos ser parte de y no solamente ver la política desde afuera. Muy bien, Nancy Yanes Luna Zúñiga, candidata a diputada federal por el Distrito 3 de Actopan. Vamos a ir a una identificación y volvemos a las vocales. Muy bien, seguimos en las vocales, ya estamos casi sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Como usted sabe, tenemos muchos mensajes. La gente me hace el favor de seguirnos, de estar pendiente de las entrevistas. Muchas de las preguntas que ustedes me hacen a través del Facebook,
a través del Twitter, a través incluso del WhatsApp, para los candidatos no se las puedo hacer porque estamos en un periodo de entrevistas de tiempo oficial que otorga el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral a los candidatos, y hay un formato preestablecido para las entrevistas. Así que yo les agradezco muchísimo sus dudas, yo les agradezco muchísimo sus inquietudes, pero bueno, no es posible hacer estas preguntas cuando pues no están dentro de las pautas. Muy bien. Ahora sí, gracias a Quique, gracias a Saúl, a Juan Carlos, a todo el equipo, Aldo que está allá en Mineral de la Reforma desde muy temprano. Todos, muchísimas gracias. Yo soy Andrés Torres. Mañana a las 8 en punto aquí nos escuchamos. Por hoy Las Vocales Radio se van del aire.